Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él». Y habiendo puesto las manos sobre ellos, se fue de allí. En otra ocasión, Jesús también dijo, «Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se lo hundiese en lo profundo del mar». He decidido tocar hoy el tema de los niños porque la semana pasada me llegaron varios testimonios muy tristes de maltrato y abandono infantil. Son el caso de una niña de 5 años a la cual su madre y su padrastro la castigaban encerrándola en el cuarto de baño durante días sin comida. Cuando los asuntos sociales intervinieron para la protección de la niña y se la retiraron a los padres, ellos decidieron no cambiar, no luchar por la unión de esa familia y siguieron igual y abandonaron a su hija. Otro caso de una familia asiática que tenían una hija con varios problemas físicos de nacimiento y decidieron abandonarla alegando que con esos problemas que tiene no les servía para trabajar en un futuro. Y como estos, muchos casos más y mucho peores, que no sé si contaré en otro momento. Es un tema complicado. Yo pienso en esas palabras de Jesús que decía que cualquiera que haga tropezar a un niño, mejor que se cuelgue al cuello una piedra de molino y se hunda en lo profundo del mar. ¿Cuál será el castigo que le espera a esa persona que le hizo mal a un niño? Cuando Jesús decía esto es porque él lo sabía. Mejor que esa persona se arrepienta ante Dios pronto de todo el mal que hizo, si no, no sabe bien lo que le espera. Cuidemos a los niños. Ellos, el reino de los cielos, lo tienen ya. Un niño es generoso. Comparte aún con los desconocidos. No suelen mentir. Tienen su imaginación, sí. A veces dicen cosas que se inventan, pero está dentro de su imaginación de niño. Son soñadores. También tienen inocencia, falta de malicia, de mala intención y pensamiento. No van a ver algo malo a no ser que se lo haya enseñado un adulto. Son entusiastas y disfrutan intensamente de lo que hacen. Ellos no piensan en el pasado o en el futuro. Les gusta ayudar a otros. Si le pides ayuda a un niño, nunca te va a decir que no, y lo hacen con pasión. Tienen empatía, son capaces de ponerse en el lugar del otro y no juzgan. Saben perdonar rápidamente como si nada hubiese pasado y no sienten rencor. ¿Y qué decir de cómo aman? Aman a todo el mundo, a sus padres, a los familiares, a los animales, a los amigos. Y todo lo que hacen también lo hacen con puro amor. Pero algo maravilloso es que también tienen fe. Los niños saben tener fe, saben lo que es la fe.
porque creen en algo, creen cosas que podrían ser imposibles. Algo que por mucha dificultad que tenga, creen en ello. A que estas cualidades o atributos también las tenía el Señor. Por eso debemos de ser como niños. Así nos iremos pareciendo más y más a la conducta que nos enseña el Señor Jesucristo, lo que hacía el Señor Jesús. ¿Qué podemos aprender de estas cualidades que tienen los niños? Pues seamos generosos, compartamos con quien no tiene, pero no de lo que nos sobra, sino de lo que tenemos en ese momento. También podemos compartir nuestro tiempo con otros, compartir unas palabras, unas muestras de afecto. Compartamos con quien no tiene, hermanos y hermanas. No hay que mentir. Es muy fácil mostrarse de una forma delante de las personas cercanas, pero verdaderamente somos así en lo íntimo o en lo oculto. En lo íntimo, con confianza, podemos contarle algo nuestro a una persona. Pero, ¿qué pasa en lo oculto, en nuestro momento de soledad? ¿Hacemos lo que debemos o nos dedicamos a hacer algo a escondidas que no es lo correcto? No te mientas a ti mismo, no nos mintamos a nosotros mismos, porque hay alguien que sí te ve. Ese es Dios. Desecha toda mentira. Tratemos a los demás con la inocencia de un niño, sin maldad, sin malos pensamientos. Ellos tienen un corazón vacío de malas intenciones. Lo que sale de la boca proviene del corazón, y esto contamina al hombre, dice la Escritura. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Ayudemos a otros con entusiasmo y no por obligación, o para agradar a otros, sino para agradar a Dios. Entusiasmo es sinónimo de emoción, ánimo, afecto, gana, motivación, voluntad, etc. Jesús se relacionó con muchas personas con afecto y las ayudó, las sanó físicamente y espiritualmente. Hagamos como esos niños y como Jesús, ayudemos con voluntad y motivación. Pero para poder ayudar debemos de tener empatía, ponernos en el lugar del otro. Lo más fácil es que solo pensemos en nosotros mismos, en no ver más allá de nuestro propio ombligo. A veces pasa que culpamos al otro y lo juzgamos. Pero nos hemos preguntado, ¿qué debemos de estar haciendo mal para que las cosas no vayan bien? Seguro que no. ¿Sabemos perdonar como lo hace un niño o seguimos con espinas clavadas en nuestro corazón? Dice la Escritura que cuando estemos orando, perdonemos. Porque ¿cómo llegar a ser partícipe de la naturaleza divina si en la oración no perdonamos? En cierta ocasión, Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Aquí Jesús no quería decir que perdonemos a los demás 70 veces por 7, que son 490 veces, sino que lo hagamos siempre, cada vez, en cada momento y pase lo que pase. Ahora acordémonos del segundo mandamiento que Jesús nos dejó. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea,
que todo lo que queramos para nosotros mismos, debemos de quererlo para los demás. Ama a tu prójimo y no guardes rencor. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? El amor de Jesús y el amor de un niño es lo que debemos de tener como ejemplo. Y la fe. La fe mueve montañas. Tengamos fe en Dios. No nos desanimemos. Busquemos siempre al Dios vivo. Ora con fe. Salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Escribía Santiago. Todo lo que pidierais en oración creyendo, lo recibiréis. No lo olvidemos, seamos como un niño. De los tales es el reino de los cielos. Imitémoslos en estos aspectos, pero cuidémoslos. Es lo más importante. Ellos necesitan el amor de un padre y de una madre. Amemos a los niños e imitémoslos y recibiremos al Señor Jesucristo. Que Dios os bendiga.